Praise God. Adoramos a nuestro Dios. We give God the glory. Le damos a Dios la gloria. Saludo a todos los que se están conectando. Blessings to all that are connecting. God is good. are bueno. We give Him the glory, the honor, and the praise. Le damos a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Hallelujah. Bendiciones al pastor, de Mexico, mi familia, bendiciones, adiante, te bendiga. Bendiciones, blessings to Mary, God bless you, all who are connecting. We give God the glory, the honor, and the praise for today. Carlos, bendiciones de Nicaragua, amen. Vamos a ir para allá pronto, donde Dios por delante. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, Adrián, bendiciones. God bless you all. Dios le bendiga a todos. Judith, blessings. high school family. Praise God. We're going to be starting in four minutes. Vamos a estar comenzando en cuatro minutos. I want to take some time to invite you guys to our leadership summit. Quiero tomar algunos minutos para invitarle a nuestra cumbre de líderes. 4 va a ser abril 4. Um, We we'll believe in that all this phenomenon with the coronavirus will not affect you from coming. Estamos creyendo al Señor que este fenómeno con el coronavirus no te va a afectar de que tú vengas con nosotros. So everyone that's in the area, todos los que están en el área, Elizabeth Tejada, Dios te bendiga. Uh, if you're in the region, si tú estás en la región, Come and connect with us being connected at the we're going to be here at the more headquarters aqui la central on the 4th of april next month and i will amen 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 hallelujah teresa god bless you woman of god i pray that you and your family i haven't you and your husband are having a great time. Hallelujah. Thank you. Shapira Hamilton, thank you so much. Blessings to you and your family as well. God bless you, woman of God. Haven't seen you in so long, but you are always uh, unforgettable. You've always been unforgettable, Teresa. So blessings to you. I pray that you're doing well. Yolanda Vázquez, bendiciones. We got two more minutes. Tenemos dos minutos más. Aleluya. Praise God for this wonderful time tonight. Adoramos a Dios por este tiempo extraordinario en esta noche. there are 1.2 billion children praise the lord get close to the words of the prophets God is in moses told his people to put scripture in little boxes and tie it to their heads strap the bible to your forehead shout proverbs from the rooftops Your and your walk, maramase. Maramase. Pack your margins with notes. Don't forget to send in your petitions. No olviden enviar sus peticiones. We got one more minute. Tenemos un minuto más. We're going to be starting at 7. Vamos a estar comenzando a las 7. Don't forget to send in your prayer because no olviden enviar sus peticiones de oración. Hallelujah. Si necesitas que oremos por cualquier cosa, reach out and Eat let us there. know. Aleluya. ¡Qué barra más! ¡Shitara bacán! pray! ¡Vamos a orar! ¡This is a time to be prayer. ¡Tú en tiempo vas a dar oración! ¡Olga, Dios te bendiga! Thank you. Thank you so much, Teresa. Blessings. Amen. Amen. I received that. Well, it's 7 p.m. Son las 7 de la noche. We're going to get started. Vamos a comenzar. We give God the glory and honor and praise for everyone that's connected. Le damos a Dios la gloria, la honra y la alabanza por todos los que están conectados. It's truly an amazing opportunity always to come before you guys. Es siempre una oportunidad tremenda el venir delante de ustedes. And I believe that God's going to speak into your heart today in a powerful way. Yo creo que Dios te va a hablar en esta hermosa noche de una forma poderosa. So I want you to turn with me to the word of God. Yo quiero que tú vayas conmigo a la palabra del Señor. I want you to turn with me to, pro, um, to Psalms chapter 20, verse 1. Yo quiero que tú vayas conmigo a Salmo capítulo 20, uh, verso 1, um, Proverbs uh, forgive me, Psalms 21, uh, Salmo, Capitulo 20, Verso 1. That's again, Psalms chapter 20, verse 1. Eso de nuevo, Salmo, Capitulo 20, Verso 1. The word of God is read in this manner. La palabra del Señor se lee de esta forma. The Lord hears hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Father, we honor you for this wonderful time and opportunity. Padre, te honramos por este hermoso tiempo y oportunidad. We pray that you will move by your Holy Spirit. Oramos que tú te muevas por tu Santo Espíritu. And Que tú hagas una obra poderosa en todos los que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. And amen. Uh, we've been talking about living in God's word in light of this hour. hablando de la palabra de Dios en medio de estos momentos. I was teaching you a couple of days back. Te enseñando algunos días atrás. I was teaching you how we gotta understand that in the midst. Of the hour that we're living in, en el medio de la hora en la cual estamos viviendo, that the Lord God is our shepherd, and we shall not want. Que el Señor, Jehová, es nuestro pastor y a nosotros nada nos faltará. And that's a word I got to get deep in your spirit. Es una palabra que se tiene que profundizar en tu espíritu. And I want, I was giving you different. Uh, understandings and how the person who understands that God is their shepherd out to feel protected. Como la persona que entiende que Dios es su pastor tiene que sentirse protegido. A person that's following the shepherd is not concerned about what's coming. Uh, una persona que está siguiendo a su pastor no tiene eh, ningún problema con lo por When you are connected to God, cuando tú estás conectado al Padre, uh, no matter what comes your way, no importando lo que venga a través de tu vida, you're going to be able to walk through it with grace and power. Tú vas a poder caminar a través de ello con gracia y con poder. And so I want to make emphasis today on. Continuing this series. Yo quiero hacer énfasis en el día de hoy en continuar esta serie. En... Uh, helping you understand how we need to react in this hour. And how we need to behave. Haciéndote a ti entender cómo nosotros tenemos que comportarnos en esta hora y cómo nosotros tenemos que movernos. You gotta understand something. Y tú tienes que entender algo. That in the midst... of all the trouble that's rising up, en el medio de todos los problemas que se están levantando in all of the changes that are happening in con todos los cambios que están pasando that the Lord will hear you in the day of his trouble of your troubles. Que el Señor te va a escuchar en el día de aflicción. And I want to I want to, I want to emphasize tonight that we are serving a God who hears us. Que nosotros estamos sirviendo a un Dios que nos escucha. The Bible says that David the Psalmist wrote these words. Que el salmista David escribió esta palabra, and he said, "The Lord hear thee in the day of trouble." El Señor Jehová te oye en el día del conflicto. And not only does he hear you because you there's a strong confidence that has to develop in us as believers. Hay una confianza grandiosa que se tiene que desarrollar en nuestra vida como creyentes because that we, because we are sure that God hears us. Porque nosotros estamos seguros de que Dios nos oye. But the Bible says, not only does he hear you. La palabra dice, no solamente él te escucha but the bible says the name of the god of jacob defend thee el nombre del dios de jacob te defienda and i want you to i want you to think about that yo quiero que tú pienses en eso god just doesn't hear you dios no solamente te escucha But he assures you that he will defend you. Pero él te asegura que él te va a defender. God is gonna defend you in the day of trouble. Dios te va a defender en el día que hay problema. In the midst of everything that's rising up with the virus. En el medio de todo lo que está pasando con el levantamiento de este virus. God Assures us by his word. Dios nos asegura a través de su palabra. He says that he will hear us in the day of trouble. Que él nos va a escuchar en el día del problema. And not only will he hear us. Y no solamente él nos va a escuchar, but he says to us. Él nos dice a nosotros, I am, I am assuring you. Yo te estoy asegurando. That I'm going to defend you. Que yo te voy a defender. And there's a lot of people who are scared. Hay muchas personas que tienen miedo. There are a lot of people who are feeling afraid. Hay muchas personas que están sintiéndose atemorizadas. And you got to lean back on the Word of God. The Word of God's got to be your anchor. <coughs> Sorry, it's a little dry down here. La palabra del Señor tiene que ser tu ancla. And this is a powerful word. Y esta es una palabra poderosa. And he will hear you in the day of trouble and that he will defend you by his name. Que él te oirá en el día del conflicto y que el nombre del Dios de Jacob te defenderá. And when you hear when you hear name, cuando tú oyes eh, eh nombre, you got to understand that What God is saying is that my character in my character, see, His characters in His name. Su carácter está en su nombre, and He's saying to you and me. Y él te está diciendo a ti y él me está diciendo a mí. I promise you, this is my character. Yo te lo prometo. Este es mi carácter. I'm gonna hear you when trouble comes. Yo te voy a escuchar cuando vengan los conflictos. But now, I'm not only gonna hear you. No solamente yo te voy a escuchar. But I'm going to defend you. Pero yo también te voy a defender. Now, that's the word of the Lord. Esa es la palabra del Señor. Now the question is, what are we supposed to do now that we have this word? La pregunta es qué ahora nosotros tenemos que hacer que tenemos esta palabra. And I want you to get this in your spirit. Yo quiero que tú eh, agarre esto en tu espíritu. You. With a word like this, con una palabra como esta, you you have to walk in a a five letter word. Tú tienes que caminar en esta palabra. You gotta walk in trust. Tú tienes que caminar en confianza. We must walk in trust. Nosotros tenemos que caminar en confianza, sí. God is saying this to people who would trust Him. Dios le está diciendo a esta personas que confíen en él. See, in the midst of so much doubt and fear being fed through the media, it's very hard to trust anybody. En el medio de tanta eh, duda y tantos temores que están surtiendo la la media social. Y los medios de comunicación es bien difícil confiar en cualquier persona. But what God is requiring of us. Lo que Dios está requiriendo de nosotros. He's requiring for us to trust him. Él está requiriendo de nosotros que tengamos en él plena confianza. And I'm speaking to believers tonight. Yo le estoy hablando a creyente en esta noche. And I'm speaking to people who might not know God as the Lord and Savior. Y le estoy hablando también a personas que puedan ser que no conozcan a Dios como su Señor o Salvador. You must trust in God. Tú tienes que confiar en el Señor. That's the only sure foundation. Ese es el único fundamento seguro. If you don't put your trust in God, si tú no pones tu confianza en Dios, We're seeing how easy everything in the world can shift and move. Nosotros no estamos dando cuenta de lo fácil que es que las cosas que están en nuestro mundo cambien y sean ordenadas. We must have our trust in something and someone that does not change. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en algo y alguien que nunca cambia. In the only person who does not change. Y la única persona que no cambia his name. Is Jesus? Who nombre is Jesus? He's the only one who's the same yesterday, today, and forevermore. Él es el único que es el mismo ayer hoy y para los siglos. The only person who can assure you that He will never change. His name is Jesus Christ. La única persona que te puede asegurar. que él nunca va a cambiar. Su nombre se llama Jesucristo. He is the one that we need to put our total trust in. Él es en el cual nosotros tenemos que poner nuestra plena confianza. We cannot be moved in anchor in anything else. Nosotros no podemos movernos y anclarnos en ninguna otra cosa. It's got to be in Jesus Christ. Tiene que ser en Jesucristo. Now I want to take you to a verse. Because I want to talk to you about trusting God. <coughs> Jesus. Yo quiero llevarte a un verso porque te quiero hablar de confiar en el Señor. I want to take you with me to Proverbs chapter 18, verse 10. Yo quiero llevarte conmigo a Proverbios capítulo 18, verso 10. I want you to see that. Yo quiero que tú veas eso. Proverbs chapter 18 verse 10. Proverbio capítulo 18 verso 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Torre fuerte es el nombre de Jehová correrá justo será levantado. I'm gonna read that again. Again, Proverbs 18 10. The name of the Lord is a strong tower. El torre fuerte es el nombre de The reason why we can trust in him is because he, the Bible says his name is a strong tower. La palabra dice que su nombre es una torre fuerte. If you take refuge in the name, si tú coges refugio en el nombre de Dios. If you take refuge in the name of the Lord our God, si tú coges refugio en el nombre de nuestro Señor Dios en Jesucristo, the Bible assures you, la palabra te asegura, you're gonna be safe. Tú vas a estar seguro, but you got to take refuge in his name. Pero tú tienes que tomar refugio en su nombre. You got to be sure of who he is. Tú tienes que estar seguro de quién él es. Because his name is a strong tower. Porque su nombre es una torre fuerte. And that's very important. Y eso es bien importante. Because in all of ancient battles. Porque en los tiempos de batallas antiguas, whoever had a strong tower and a high tower to stand on was safe. Porque aquellos que en, en aquel tiempo estaban en batalla, que tenían una torre grande o alta o fuerte para refugiarse en el medio de la guerra, ellos estaban seguros. That's why Solomon said. Por eso fue que Salomón dijo: The name of the Lord is a strong tower. Torre fuerte es el nombre de Jehová. The righteous they run to it and they're safe. Los los justos corren a ese nombre y son levantados. I'm talking about you got to trust that above any name is the name of Jesus. Tú tienes que asegurarte de que tú tengas confianza de que por el nombre de cualquier nombre es este el nombre de Jesús. We must have confidence. Nosotros tenemos que tener confianza. We must trust. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos nuestra confianza en la. Above every name. Por encima de todo nombre es el nombre de Jesús. Este es el nombre de Jesús. This is the name that we rely on. Es en este nombre que nosotros nos refugiamos. If you run towards God, si tú corres hacia Jehová, He will never fail you. Él nunca te va a fallar. If you run towards him, si tú corres hacia él, I promise you, if you rely on who he says he is, si tú tienes confianza en lo que él ha dicho de quien él es, si we, we must trust in him, aleluya. Nosotros tenemos que tener confianza en él. We cannot be moved. Nosotros no podemos ser movidos. And that's what I want to emphasize today. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en el día de hoy. The Bible says that there is reason for us to trust in his name. La palabra nos da razones para que nosotros podamos confiar en su nombre. You, you, you have reason to trust in the character of God in a time like this. Tú tienes razones para confiar en el nombre del Señor en un tiempo como este. And I'm here to just teach you a few. Y yo estoy aquí para enseñarte solamente algunos. Number one, número uno: The Bible says that tower la palabra nos dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. I want you to get that. Yo quiero que tú agarres eso. Number one, the reason why you can trust in the name of the Lord. La razón por la cual tú puedes confiar en el nombre del Señor. Because his name is a strong tower. Su nombre es una torre fuerte. The righteous run to it and are safe. Los justos corren hacia ella y serán levantados. God is assuring you, te está asegurando, that you are going to be safe because His name is a strong tower. Que tú vas a estar, tú vas a estar seguro porque su nombre es una torre fuerte. You can run to His name. Tú puedes correr hacia su nombre. Everything in your house should be anointed in Jesus' name. Todo lo que está en tu casa, tú tienes que ungirlo en el nombre de Jesús. His name is a strong tower and he assures you that you're going be safe. Su nombre es una torre fuerte y él te asegura que tú vas a estar a salvo. Man, I cover my house in the name of Jesus. Yo cubrí mi casa en el nombre de Jesús. There is no disease that can penetrate this house. No hay ninguna eh, ningún virus que pueda penetrar esta casa. Because above the name of the coronavirus is the name of Jesus. Porque por encima del virus del de, de, el coronavirus está el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús. And I could run to that name, and that name is a strong tower. Y yo puedo correr a ese nombre y ese nombre es una torre fuerte. In a time like this, where people are backing up, we're moving forward. En un tiempo donde la gente pare, parece que se está echando para atrás, nosotros lo estamos echando para adelante because we're moving forward in his name. Porque nosotros nos estamos moviendo hacia adelante en su nombre. We can trust in that name. Nosotros podemos tener confianza en ese nombre. He is a strong tower. Él es una torre fuerte. The palabra dice that the three words, que los tres hebreos Uh, you know, they, they put their trust in God. Ellos pusieron su confianza en Dios in the midst of everyone else bowing. En el medio a donde todo el mundo se estaba rindiendo y se estaba postrando, they say they will not bow. Que ellos no se iban a postrar, that they to stand firm in in trusting God. Que ellos se iban a mantener ellos se iban a mantener simple confiando en el Señor. Yo te estoy diciendo que ellos entendían. They understood what David wrote. Ellos entendían lo que David escribió. How did they know? ¿Cómo How did they have this, this faith? ¿Cómo ellos tenían este nivel de fe? How did they have ¿Cómo ellos tenían este nivel de confianza? They had it because they understood By reading. Ellos lo tenían porque ellos habían entendido a través de la lectura. And they had faith in the word of God. Y ellos tenían fe en la palabra del Señor. That the name of God is a strong tower. Que el nombre del Señor es una torre fuerte. And He's going be a strong tower in this hour. For you and for me. Y Él va a ser una torre fuerte en esta hora. Para ti y para mí. No matter what's happening. No importando lo que esté pasando. That's what the word of God says. Eso es lo que la palabra del Señor dice. And the Bible says that we need to trust in that. Y la palabra dice que nosotros tenemos que confiar en eso. Whenever you feel any oppression, cuando tú te sientas cualquier tipo de opresión, you got to remember that in the name of Jesus you have a strong tower. Tú tienes que recordarte que en el nombre de Jesús tú tienes una torre fuerte. Hallelujah. Number two. Número dos. El nombre del Señor no es solamente una torre fuerte, sino que el nombre del Señor también es un escudo. I want you to go with me to the scriptures. Yo quiero que tú vayas conmigo a la escritura. Psalms chapter 3, verse 3. Yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo capítulo 3, verso 3. I want you to see this with me in the word of God. Yo quiero que tú veas esto conmigo en la palabra del Señor. Aleluya. Es what the Bible says, but thou O oh Lord art a shield for me. My glory in the lifter up of my head. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. He is the He is the shield of the believer. Él es el escudo del creyente. Our God is a shield to the believer. Nuestro Dios es escudo para el creyente. The Bible says, la palabra dice, He is our glory. Él es nuestra gloria. Not only will he shield us in a time like this. No solamente él no va a cubrir como escudo en un tiempo como este, but the Bible says when everyone else is in darkness, la palabra dice que cuando todo el resto de la gente está en tiniebla, we're to be in glory. Nosotros vamos a estar en gloria, because he is our glory. Porque él es mi gloria. That's what the word of God says. Eso es lo que la palabra del Señor. We cannot listen to other news other than the good news. Nosotros no podemos escuchar ninguna otra noticia más que la buena noticia. We got to keep our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Jesus has said in his word, Jesús ha dicho en su palabra, that, the, that he, you know, y uh, those who believe in him que, aquellos que creen en él the things that he has done they will also do la cosa que que ello, eh, que él ha hecho ellos también harán in John chapter 14 verse 12 en Juan capítulo eh, 14 verso 12 he said verily verily I say unto you the de shelter, cierto, de cierto, de... whosoever believes in me the works that I do he shall also do them eh, eh, las obras de cierto de cierto te digo que el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará Jesus es us. Jesús está diciendo a nosotros the the protection that I have la protección que yo tengo you have it as well tú la tienes también because he says in his word as the Father has sent me I sent you porque él ha dicho en su palabra como el padre me ha enviado a mí Yo os envío a vosotros. John chapter twenty verse twenty one. In Juan capítulo 20 verso 21. we we got, we have to understand that Jesus drew his faith from the Old Testament. Nosotros tenemos que entender que Jesús arraigó su fe en el Viejo Testamento. Jesus read the prophets, the Pentateuch and the Psalms. Jesus leía los profetas, el Pentateuco y los salmos. He knew. What the Bible said in Psalms chapter 3 verse 3. Él sabía lo que la palabra decía en el Salmo, capítulo 3, verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. But thou, O oh Lord, art a shield for me. My glory in the lift up of my head. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. In a time when everybody is afraid. En un tiempo a donde todo el mundo está temorizado, en everybody is panicking y todo el mundo está en pánico. The Bible assures you. La palabra te asegura. It says that God is the lifter of your head. La palabra dice que él es el que levanta tu cabeza. I'm here to talk to people. To let them know tonight. Yo estoy aquí para decirle al pueblo de Jehová en this hour, en esta hora, you can be assured of two things. Tú puedes estar segura y seguro de dos cosas. God's name is gonna be your strong tower. El nombre de Jehová será tu torre fuerte. And his name will shield you. Y tu en su nombre va a ser tu escudo. And he assures you that he will lift up your head. and él te asegura que él va a levantar tu cabeza en the midst of trouble. En el medio de tormentas. The Bible says. La palabra dice that he is going to lift our heads. Que él va a levantar nuestras cabezas. He is our glory. Él es nuestra gloria. We know what the Bible says in Colossians 1.27. Nosotros entendemos lo que la palabra dice en Colosense <coughs> capítulo 1, verso 27. The Bible says, Jesus Christ in us, the hope of glory. La palabra dice en Colosense 1.27 que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. I know that there's many people who are putting their heads down and they are concerned and they are in anxiety and they are oppressed. Yo sé que hay mucha gente ahora mismo que tienen temor, que tienen ansiedad, que sienten opresión. The whole situation is oppressing them. La situación completa de todo lo que está pasando lo está oprimiendo. But that won't be your portion. Esa no será tu porción. The Bible says that in the midst of trouble. La palabra dice que en el medio de los problemas. In, in, the midst, in the midst of a difficult situation. En el medio de una situación difícil. Christ is in you. And he's still on the throne. Cristo está dentro de ti. Él todavía está en el trono. And he is the hope of glory. Y él es la esperanza de Dios. The Bible says that he will lift up your head. La palabra dice que él levantará nuestra cabeza. I was telling you before. Yo te estaba diciendo antes. This is the time for us to shine. Este es un tiempo para que nosotros brillemos. Matter of fact, listen to me. Escúchame muy bien. When the, when the fire was turned up seven times, cuando el fuego fue levantado y fue multiplicado siete veces más. In the time of the Hebrew, was en el tiempo de los tres hebreos. The Bible says they were sent in. La Biblia dice que ellos fueron enviados. Inside of the fire, the Son of Man, and the Son of God was revealed. And vimos que en el medio del fuego, el Hijo de Dios fue revelado. I am telling you. This hour is for Jesus Christ to reveal Himself in the church like never before. Esta hora es una hora para que Cristo se revele en el medio de la iglesia como nunca antes. We're going walk out of this coronavirus situation with our heads lifted high. Nosotros vamos a salir de esta situación con el coronavirus, con nuestra cabeza en alto. People are getting. Listen, if you are ready, si tú estás preparado, the, God's going make you shine in this hour. Dios te va a hacer brillar en esta hora. Don't speak anything otherwise. No hable ninguna palabra contraria. You got to have a spirit of faith. Tú tienes que tener un espíritu de fe. You got to know in your spirit that everything's gonna work out. Tú tienes que saber en tu espíritu que todo va a estar bien, because the Bible says so. Porque la palabra lo dice. All things work together for the good of those who love the Lord. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. In the midst of every single diagnosis, en el medio de todos los diagnósticos, the Bible assures you of one thing: La palabra te asegura de una cosa. God is gonna shield you, Dios te va a ser tu escudo. God's gonna be your strong tower, Dios va a ser tu torre fuerte. What must you do? ¿Qué tú tienes que hacer. You must remember this word when everything around you is breaking down. Tú tienes que recordarte de esta palabra cuando todas las cosas alrededor de ti parece que se están cayendo. You better call on the name. Tú tienes que llamar a ese nombre. Call on the name. That's above every name. Tú tienes que llamar al nombre que está por. I feel something breaking in the atmosphere. Yo siento algo que se está rompiendo la atmósfera. There are people that are watching me that the devil is trying to scare you. Hay personas que me están viendo que el diablo ha tratado de infundirte temor. The Lord sent me today as a prophet. El Señor me ha enviado en el día de hoy como un profeta. To give you a word. Para darte una palabra, what must you do in this hour? Trust in the name of the Lord. Tú tienes que tener confianza en el nombre del Señor. If you feel anything is out of order, si tú sientes que cualquier cosa está fuera de orden, anything, cualquier cosa, you got to cry the name. Tú tienes que llamar a ese nombre. I'm telling you right now. Yo te estoy diciendo ahora. The listen, listen. The situation looks like it's going south. La situación parece que está yendo sur. But the believer will shine because the believer was created to stream upstream. El creyente va a brillar en esta hora porque el creyente fue hecho para para nadar en contra de la corriente. When all of the fishes are going south, cuando todos los peces parece que están yendo al sur. Those who believe in their God. Aquello que creen en su Señor, <coughs> they're gonna shine. Ellos van a brillar And they're gonna swim upstream. Y ellos van a nadar en contra de la corriente. I'm here to tell you, this is good news for the church. Todo lo que está pasando es buena noticia para la iglesia. It don't matter if anyone is sick. No importa quién esté eh, enfermo. The Bible says we lay hands on the sick and we pray the prayer of faith. In the name of Jesus, nosotros le ponemos la mano a lo enfermo y oramos la oración de fe en el nombre de Jesús. It don't matter who's oppressed, no importa quien está siendo oprimido. The Bible says, we shall cast out devils in the name of the Lord. No importa quién está siendo atemorizado. It don't matter who is being Fearful. The Bible says God has not given you a spirit of fear, but a power of love and of a sound mind. La palabra dice que Dios no te ha dado un espíritu de timidez o de temor, sino de poder de amor y de dominio propio. The situation was created for us to shine. La situación ha sido creada para que nosotros brillemos. There's somebody that needed to know this tonight. Hay alguien que tenía que saber esto en esta noche. What is going on around you, lo que está pasando alrededor tuyo, don't be afraid, no tenga temor, God is your strong tower. Dios es tu torre fuerte, God is your shield, Dios es tu escudo, and I'm a close with this. Y yo voy a cerrar con esto, because you, you got, listen, we got to take our place in the midst of the chaos. Nosotros tenemos que tomar nuestro lugar en el medio del caos. Hallelujah. We must stand on the word of the, of the Lord. Nosotros tenemos que pararnos en el, en, en, en el nombre de nuestro Señor. Aleluya. 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 Number three. Número tres. Go with me to the word of God. Ve conmigo a la palabra del Señor. God is your tower. Dios es tu torre. God es tu shield. Dios es tu escudo. Y número tres, God es shelter. Dios es tu refugio. Aleluya. Psalm 61, verse 3. Salmo, capítulo 61, verso 3. Go there. Turn with, with me in your Bible. Tú, eh, tú tienes que ir conmigo en tu Biblia. Open your Bible right there where looking at me. Abre tu Biblia allá donde tú me estás viendo. Yo, you, listen, don't just take my word for it. No solamente eh, tome mi palabra. I want you to see it in your Bible because that's what builds your faith. Yo quiero que tú lo veas en tu Biblia porque eso es lo que va a edificar tu fe. That's what the Bible says. Psalm 61, verse 3. Salmo 61, verse 3. For thou have been a shelter for me and a strong tower from my enemies. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. He is your shelter. Él es tu refugio. We must understand what the Bible says. Nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice. See, a refuge is for anyone who feels that they are homeless. Un refugio es para aquel que se siente que no tiene casa, no tiene a dónde refugiarse. And there are some people right now that you got to make God your refuge. Hay gente que me están escuchando ahora mismo que tienen que hacer a Dios su refugio. Listen, don't trust nothing better than God. No ponga tu confianza en nada mejor que Dios. I know that you trust in hand sanitizer. Yo sé que tú tienes confianza. En manita limpia. I know that you, I know that you have your trust in soap. Yo sé que tú tienes tu confianza en, en usar, en usar jabón. Eh, 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 listen to me. Escúchame bien. That cannot be the final uh, source of your trust. Esa no puede ser eh, la fuente final de tu confianza. Your trust must be in the Word of God. Tu confianza tiene que ser en la palabra del Señor, and I'm talking about trusting the name of the Lord. Yo estoy hablando de, de, de eh, confiar en el nombre del Señor, because the Bible says, porque la Biblia dice, that He will be a shelter for you. Porque la palabra dice que él va a ser un refugio para para ti. If you feel that you need covering, si tú si tú sientes que tú necesitas cobertura. There's no government official that can cover you. No hay ningún oficial gubernamental go que te puede cubrir. There's no medicine that can cover you. No hay ninguna medicina que te pueda cubrir. There's no tablet you can drink to cover you. No hay ninguna tableta que tú te puedes vivir para cubrirte. The only thing that can cover you is the name of our God. Lo único que te puede cubrir en este tiempo es el nombre de nuestro Dios. His name is Jesus. Y su nombre jesús y la palabra dice que todo lo que clamen a él y todo lo que pongan su confianza en él ninguno serán avergonzado aleluya aleluya The Bible says, la palabra dice, He that dwells in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty. El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. You got to cry under the name Avaló, Jesus, que tú tienes que clamar al nombre de nuestro Señor. That's the only answer. Esa es la única respuesta. The Bible's very clear. La palabra está bien clara. The verse that I told you about today. La palabra en la cual yo comencé en este día. I told you Psalms 20 verse 1 en Salmo capítulo 20. verso 1 the Bible says, "The Lord hear thee in the day of trouble." El Señor te oiga en el día del conflicto, folks. This is The beginning of trouble. Pueblo, yo tengo noticia para ustedes. Este es el comienzo de conflictos y este es el comienzo de dolores. This is the beginning of birth pains. Folks, we don't know what's coming tomorrow. Nosotros no sabemos lo que viene mañana, but we have a refuge. Nosotros tenemos un refugio. We have a shelter. The Bible says that we have a shield. La palabra dice que nosotros tenemos un escudo. The Bible says that we have a strong tower. La palabra dice que nosotros tenemos. Una torre fuerte. I don't care what comes tomorrow. A mí no me importa lo que venga mañana. The only thing that I care about. Es lo único que lo cual yo, a mí me importa. I care that I have a name to run to. Yo tengo un nombre al cual yo puedo correr. I can call on the name of Jesus. Yo puedo llamar al nombre de Jesús. And I can plead the blood of Jesus. Y yo puedo establecer la sangre de Jesús. The Bible says. La palabra dice. That He is the name above every name. La palabra me enseña que él es el nombre sobre todo nombre. And if I call on that name, I will not be put to shame. Y si yo clamo a ese nombre, yo nunca seré avergonzado. Anything that's afflicting you right now, cualquier cosa que te está afligiendo en este momento. I don't know how your how your health is feeling. Yo no sé cómo se está sintiendo tu salud. But I know this. Yo sé esto. The Bible says la palabra dice en 1 Peter chapter um, chapter Hallelujah chapter 2 verse 24 en primera de Pedro capítulo 2 verso 24 it says that by his stripes you were healed la palabra dice que por su llaga tú fuiste sanado rebuke the devil in the name of Jesus reprende al diablo en el nombre If if to stand si tú te vas a parar If you're going to move forward in a time like this, you better know the name of Jesus. Si tú vas a mantenerte de pie en un tiempo como este, tú tienes que reconocer el nombre de Jesús. I promise you, none of, your, none of your gadgets can help you through this. Ninguna, ninguna de tus conexiones te pueden ayudar. Ninguna de tus invenciones te pueden ayudar. The only thing that can help you, lo único que te puede ayudar, his name is Jesus. Su nombre es Jesús, man, I'm happy tonight. Yo tengo una felicidad en esta noche. I feel like I'm going to explode. Yo siento como que yo voy a explotar. Because I know in whom I have belief. Porque yo entiendo y conozco en quién yo he creído. And so remember the lesson I taught you today. Recuérdate de la lección que yo te enseñé. Psalms 20, verse 1. Salmo capítulo 20, verso 1. The Lord hear thee in the day of trouble. El Señor te oiga en el día del conflicto, in the name of the God of Jacob, defend you. Y el nombre del Dios de Jacob te defienda. No matter what's going on right now. I'm going to show you this. God said He wants to defend you. No importando lo que esté pasando alrededor de nosotros, yo te puedo asegurar esto. Dios no ha dicho que él desea y quiere defenderte, right? There where you have put your hand on your heart. Allá donde tú estás, ponte la mano en el corazón. I'm going to pray for you. Yo voy a orar por ti. We're moving forward. Nosotros no estamos moviendo hacia adelante. There's no weapon form that shall be able to prosper. No hay ninguna arma folada que va a poder prosperar. The devil. Is the father of all lies. El diablo es el padre de toda mentira. And we understand that he's under our feet. Nosotros entendemos que él está debajo de nuestro pie. And we're moving on that word. Y nosotros nos estamos moviendo en esa palabra. Put your hand on your heart. I'm to pray for you. Ponte la mano en el corazón que yo voy a orar por ti. I thank God for everyone that connected. Don't forget to share this broadcast. Le doy gracias a Dios por todo lo que se conectaron. No se le olvide conectar, eh, compartir esta transmisión father in the name of Jesus padre en el nombre de su I stand on the word of the Lord in that alone yo me paro en la palabra del Señor y en esa palabra solamente the Lord hears us in the day of trouble que el Señor no irá en el día del conflicto in the name of the God of Jacob defendas y el nombre del Dios de Jacob no defenderá thank you Master for everyone that's listening gracias Señor por todo lo que se han conectado y están escuchando, I establish your word over their life. Yo establezco tu palabra sobre la vida de ellos. I thank you for the faith that you have imparted into them. Le doy gracias por la fe a la que tú has partido en esta noche. For the Bible says that you will be their tower, their shield, and their shelter. Porque la palabra establece que tú vas a ser su torre, su escudo y su refugio. And I pray for every single one of them and their families. Yo oro por cada uno de ellos y por su familia. I pray that you will bless them. Yo oro de que tú les bendiga. I pray that you will take them higher in your presence. <coughs> Yo oro que tú los lleves más profundo en tu presencia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Hallelujah. Right there where you are. <coughs> Need a little bit of water. It's a little dry. Tampoco de agua porque me... Garganta un poco seca. And I notice I drank all my water already. Ya yo me he visto la Listen to me. Escúchame muy bien. We're gonna get ready to take up our offering. Nos vamos a preparar para tomar nuestra ofrenda. If you've been blessed tonight, si tú has sido bendecido en esta noche, I want to take you to the word of the Lord. Yo quiero llevarte a la palabra del Señor. I thank you so much for watching. Te doy gracias en esta noche por conectarte de nosotros. We do want to invite you to our event. Queremos invitarte para nuestro evento. It's going to be uh, April 4th. Va a ser eh, abril 4 beginning at 10 a.m., comenzando a las 10 de la mañana. It's going to be here at the headquarters. The directions have been put up by Marta Cruz, our secretary. Las direcciones se han puesto ahí eh, por Marta Cruz, nuestra secretaria. It's going to be here. Va a ser aquí. Uh, uh, April 4th, Saturday, that's at 10 a.m. Abril 4, sábado a las 10 de la mañana, It's going to be a leadership summit. Va a ser nuestra cumbre de líderes. God is going to move in a powerful way. Dios se va a mover de una forma poderosa. And so, I want to invite you. Yo quiero invitarte. You don't want to miss it. Tu no quieres eh, perderte esto. God is going to do a powerful work. Dios va a hacer una obra Poderosa And so I want you to be here Yo quiero que tú estés aquí con nosotros I'm pretty sure that all of this mess with the coronavirus uh, Will not stop you Yo me aseguro que todas estas Cosas que están pasando con el coronavirus No te paren, in the name of Jesus So 1 Corinthians chapter 9 Primera de Corintio eh, Verso 9 And I want to take you to verse uh, verse. Verse 11, verse 11. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Primera de Corinto, number 11. Si nosotros hemos sembrado entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. We believe what the word says. Nosotros creemos lo que la palabra dice. If you've been blessed spiritually by this ministry, tú has sido bendecido espiritualmente a través de este ministerio. I want you to take a seed. Yo quiero que tú tome una semilla. And I want you to take a seed that has your heart. Y yo quiero que tú tome una semilla que tiene tu corazón. I want to take you uh because we we only want people to bless who have been blessed spiritually porque nosotros solamente queremos personas que siempre que han sido bendecidas espiritualmente. As the Bible tells us, eso es lo que la palabra nos dice. So I want you to go to 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Yo quiero que tú vayas a 2 de Corinto, en capítulo 9, verso 6. But this I say, he who sow spiritually shall also reap spiritually, and he who sow bountifully shall also reap bountifully. Pero esto digo, el que siempre escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente generosamente también segará. And so we want you to take a seed in your hand, that has your heart. Nosotros ten, queremos que tú tomes una semilla en tu corazón que tiene en, en tu mano que tiene en tu corazón. Like you're gonna sow. And voy a pray yo voy a orar. For the Bible says, He who sows sparingly shall reap sparingly, But he who sows bountifully shall reap bountifully. Porque la palabra dice que el que sembrar escasamente segará escasamente. Y el que siembra generosamente también generosamente segará. And all of our giving is at a different level. Y toda nuestra dadiva y toda nuestra semilla son a diferentes niveles. We have to do it with what's in our heart. Nosotros tenemos que hacerlo con lo que está en nuestro corazón. So if you want to partner with this ministry, I want to invite you to go to our webpage to get a patrocinar ministerio y mensualmente, help us on a monthly basis. I want you to go to our website that's uh, mi slash donate Eso es o r g i ministry.org/donate. I'm pretty sure that uh, the information Es uh, put up by our secretary, Marta Cruz. La información está ahí puesta por nuestra secretaria, Marta Cruz. If you want to call in to give uh, by the phone, si tú quieres llamar para dar vía telefónica, we want to invite you to call 203 808 -6133. Queremos animar que llama al 203-808-6133. And my lovely wife, Lydia, will be more than happy to help you. Y mi amada esposa, Lidia será más, más que gozosa para ayudarte. Uh, if you want to send... Uh, check. Si tu quieres enviar un check, and you can do it uh, to more ministries. Tu puede hacer la nombre de more ministries, and you can send it to 1 Main Street, Terryville, Connecticut, 06786. Tu lo puedas hacer a 1 eh, eh, Main Street, Terryville, Connecticut, 06786. And that's our headquarters. Y es en nuestra sede central. I love you guys so much. Los amo de tanto. I pray that you will bless. Yo oro que tú fuiste bendecido. Don't forget. To share. No se le olvide compartir. And can you send me your prayer request. Me pueden ser tan amables de enviarme sus peticiones de oración. I would love to pray for you. Para mí será un honor orar por ustedes. Let me pray for every cheerful giver that's going to give. Déjame orar por cada dolo alegre que va a dar. Father, in the name of Jesus, we thank you for your word. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. We thank you for every cheerful giver. Te damos gracias por cada dolo alegre. We pray that you will bless them. Oramos de que tú le bendiga. We pray that you will take them high in your presence. Oramos de que tú lo lleves más profundo en tu presencia. Uh, may you continue to move by your spirit que tú sigas moviéndote a través de tu espíritu, continue to do a work, siga haciendo una obra en every cheer, forgive en cada alegre. in the name of Jesus en el nombre de Jesús. Thank you, master. Gracias, maestro. Amen, and amen. If you have any prayer requests, don't forget to send them in. Si tiene alguna eh, petición de oración, no se le olvide eh, enviarla. I am here to pray for you guys. Estamos aquí para orar por ustedes. We love you. Eh, los amamos. Uh, keep up the good work, sigan eh, con la buena obra and remember, ya recuérdense, the Lord hear thee in the day of trouble and the God of Jacob defend thee, el Señor te escucha en el día del conflicto y el Dios de Jacob te defienda, love you guys, los amo, amen and amen.